Buenas tardes, mi nombre es Sergio Chaides, pertenezco a la empresa Evaluf y estamos hoy en día en la ExpoPAC mostrando diferentes soluciones. En este caso nos vamos a enfocar a la detección de nivel y donde estamos manejando diferentes dispositivos. Lo primero que estamos viendo es la concentración de las señales, donde concentramos aquí señales digitales o analógicas para poder monitorear en piso todo lo que está pasando en esta empresa. En la detección de nivel, bueno, nos vamos desde lo básico, que serían sensores capacitivos que nos detectan nivel bajo o nivel alto. Simplemente nos entregan esas señales, pero cuando necesitamos mostrar algo más específico, utilizamos este tipo de tecnología que se llaman transductores. Son sensores que nos permiten monitorear en estado real lo que está sucediendo y visualmente con esta torreta, que le llamamos Smart Light, poder ver en piso lo que está sucediendo. Otra manera de medir nivel es con el sensor de presión. A través de la presión, pues podemos mantener un nivel medio, alto o bajo, dependiendo la necesidad de nuestra aplicación. Ahora, también una parte importante es la comunicación. Nuestros módulos de red, en este caso es un módulo de Profinet, donde tú concentras señales de entradas o salidas, pero lo interesante es que hay 4 puertos Iolink. Iolink es una subred que nos permite interactuar más rápidamente sensores y actuadores con respecto al sistema de control. Y después de ahí, pues poderlos monitorear en una aplicación. Fuera de piso, podemos estar verificando lo que está sucediendo en toda nuestra fábrica. Ahorita lo que estamos haciendo es a través de un servidor, abriendo la aplicación y estamos viendo el monitoreo en tiempo real. ¿Sí? Si se fijan, acá tengo los sensores que les comenté, los capacitivos, y le voy a poner el dedo. Y está marcando en tiempo real lo que está sucediendo. Nos está dando los valores también en porcentaje de cómo va subiendo el nivel de agua. Entonces, esta aplicación nos ayuda muchísimo y nos vamos encaminando hacia la parte de la industria 4.0, donde ya a nivel gerencial es poder sacar reportes o a nivel de piso, la gente de mantenimiento poder verificar con sus tabletas todo lo que pasa en campo. Entonces, la idea es de que pues vamos hacia arriba, hacia la industria 4.0. Les agradecemos muchísimo que nos hayan visitado y esperemos vernos pronto.